En este tiempo del futuro, el hombre ha explorado muchos mundos en sus viajes por el espacio, sirviéndose de la especia. La especia, la sustancia más valiosa del universo, existe solo en un planeta. Este planeta es Arrakis, más conocido como Dune. Es un planeta árido y desolado, con inmensos desiertos. Jamás llueve en Dune. Tú eres Paul Atreides, hijo del duque Leto Atreides. Los Harnokken, viejos enemigos de tu familia, están en Dune, controlando la producción de especia con su habitual brutalidad. Pero el emperador del universo acaba de daros permiso a la familia Atreides para que también os instaléis en Dune. Estás decidido a aprovechar esta oportunidad para echar de Dune a los Harkonnen, con la ayuda de algunos nativos, los Fremen. La historia comienza con tu llegada a Dune, a un palacio deshabitado lejos de la amenaza de las fortalezas Harnokken. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues pronto creo que se va a estrenar la película de Dune de este 2021, pero es importante saber que antes de esta película ya hay todo un universo creado alrededor de esta obra, porque originalmente es un libro, Dune, un libro escrito por allá en 1965 por un señor llamado Frank Herbert. Vamos a seguir hablando un poco de él, o de lo que he leído de él, porque realmente yo no he leído el libro, pero este es un videojuego basado en el libro y en la película también. Entonces vamos a colocar que uno. A ver qué pasa. Ok, listo. Ya. Antes de comenzar, este es Dune del año 1992. Este juego fue lanzado, creo que para el sistema MS-DOS y también para Amiga. Creo que estoy yo jugando la versión de Amiga. Esta versión la descargué en una página que voy a dejar en la descripción. Una página que se encarga de rescatar estos videojuegos ya retro, viejos, antiguos, olvidados algunos, otros muy queridos, pero que obviamente ya hoy en día nadie se busca de pronto rescatarlos en alguna consola o de nuevo para la PC, bueno, no sé. En fin. Bueno, estamos inicialmente en un palacio en Dune, que es la tierra donde se encuentra la especia. ¿Qué es la especia? Yo tampoco sé qué es la especia. Yo lo que máximo tengo de acercamiento a Dune es la película del año 1984. Pongan ese año, 1984, yo ni había nacido. Y este juego salió en 1992, un año antes de que yo naciera. Aquí está el mapa de Dune. Es un juego de estrategia. Este juego es un juego de estrategia, tengo entendido. Y me muestra como... Ah, ok, estos son como lugares. Siege, Karnak, Karthak, Hark. Otro Siege, Karthak, Himin. Y otro Siege, Kartan, Chuek. Es un poquito complejo de entender porque el universo de Dune es grandísimo. Se supone que el autor original escribió como 4 libros. Pero después se sacaron otros 16 más. Así que en verdad hay como 20 libros de eso. Y este es el palacio donde estamos actualmente, Karthak. Y este es el palacio Atreides. Digamos que... ¿Cómo les explico? El juego de Dune, este es el mapa del planeta Dune. Ahora, ¿cómo puedo volver a donde yo estaba originalmente? Ah, huevas, allá. Este es el mapa de Dune. Ok, Dune es un planeta y el único planeta del universo donde crece una cosa que se llama la especia. Es un producto que, vuelvo y digo, desconozco cómo funciona, pero sé que le ha dado a los hombres que lo consumen desde hace como 6.000 años, como ciertas habilidades, ¿no? Y esas habilidades implican doblar el espacio. Doblar espacio, o sea, en pocas palabras, no es viajar a velocidad de la luz, sino doblar el espacio significa que, bueno, como le explican en la película, recuerdo, era moverse de un lado a otro del espacio, pero sin moverse. O sea, casi que es teletransportarse realmente, es lo que
se podría entender. Bueno, vamos a saludar al Duque Leto Atreides, que es nuestro padre, porque aquí encarnamos a Paul Atreides, que es el protagonista, que yo sepa por lo menos del primer libro. Y esto es una locura, o sea, se supone que estamos en el año 10.000 algo, y el universo está de nuevo, como que han vuelto todo esto de los emperadores y toda la cosa. Entonces el universo está controlado por un emperador, pero a su vez hay como familias nobles, ¿no? Es como ver como un Juego de Tronos, pero en el espacio. Y con bichos raros y con, bueno, con muchas cosas. Vamos a hablar con nuestro padre. Hijo mío, tenemos que empezar a extraer especia cuanto antes. Si no, el emperador podría echarnos de Dune. Le voy a decir que entonces venga conmigo. No, tengo que quedarme aquí. Entonces dejémosle hablar al viejo. Este juego, que yo sepa por lo menos hasta el momento, miren, por ejemplo, acá nos muestran los días como van pasando en el juego. Aquí nos muestra que ya estamos a mediodía del primer día. Aparte nos movemos con estas flechas, ¿no? Por ejemplo, acá esto es como el cuarto. De ahí no nos podemos mover más. Entonces vamos para atrás. Vamos a movernos hacia allá al lado. Esto es como un balcón. Vemos allá algo estacionado. Volvemos. Vamos hacia atrás. Esta es nuestra madre, Jessica. Entonces vamos a hablar con ella. Soy tu madre. Bueno, me lo explica. No sé por qué es muy chistoso. Soy tu madre, Jessica. El duque ha enviado a Gorni Halleck a Kardrak Tuek. Sal, coge un Orni y vuela hasta allí. Date prisa, hijo mío. Presiento un peligro. Le voy a decir que venga conmigo. No hay necesidad de que vaya contigo. A ver, este videojuego comprende una partecita pequeña de la historia, que incluso creo que la película no se ve. La película realmente tenía que ser de... iba a ser de 8 horas la película. Después se redujo a 4. Después se redujo a 2 horas. Este es el Orni, ¿no? Y dice que a Kardrak... ¿A dónde fue que me dijo ella? Tuek. Creo que es a Kardrak Tuek. Vamos a volar hacia allá. La película al final quedó de 2 horas. Y aunque de pronto uno hice una película de 2 horas que resume un libro de 683 páginas, que además originalmente era de 8 horas, es entendible. La película al principio es un poco compleja con los términos, con lo entender las casas que hay allá en el espacio. Pero... después es fácil ya entenderlo. Juepucha, ¿qué hice? ¿Cómo entro a la cueva? Ah, solo le doy clic. Ok, no sabía que era así. La película es muy interesante. Obviamente recordemos 1984, efectos especiales de esa época. Pero aún así fue una película que se volvió muy querida, de culto. Bueno, vamos a hablar con Gorni. Creo que fue el que nos dijo ella que habláramos, Gorni. Soy Gorni Halleck. He servido a los Atreides durante años. Todos los tipos que ustedes vean con ojos azules, si no estoy mal, son Fremen. Fremen es como la gente que vive en Arrakis. La gente que ya es autóctona de allá. ¿Sí? La gente que siempre ha vivido allá tienen se caracterizan por tener los ojos así. Y según la historia, ellos tienen una leyenda que dicen que un día vendrá un salvador. ¿Sí? Arrakis, que es lo único que se destaca, bueno, de lo que yo sé es que no llueve nunca, es todo un total desierto. Hay unos gusanotes super gigantes que están al parecer relacionados con la especia, pero efectivamente la especia solo crece allá, en Arrakis, no puede nacer en otro lugar del mundo. Por eso estas dos familias, los Atreides y los Harkonnen, están como en batalla, porque pues la especia es en este punto de la historia de la humanidad el elemento más preciado. Sí, tiene el valor que alguna vez pudo llegar a tener el oro o el metal o más precioso, ¿sí? Eso y el agua son los elementos más preciados. Vamos a hablar con el señor Gorney. Acabo de contactar con los Fremen. Los Fremen siempre han habitado en las arenas de Dune. Viven en Siege. Esto es un Siege. Donde estoy yo es un Siege. Tan escondidos que nadie sabe a ciencia cierta cuántos hay. O sea, mucha gente piensa que los Fremen son muy pocos. Entonces le voy a decir, bueno, que me siga hablando. He tratado de convencerles de que trabajen para nosotros. Inténtalo, Paul. Quizás confíen en ti. Sigamos hablando. Ah, no, ya. Vamos a hablar con un Fremen. Creo que el de al lado es un Fremen, entonces hablemos con él.
Nosotros los Fremen somos los habitantes originarios de Dune. Hemos adaptado nuestro estilo de vida al desierto. Sigamos diciéndole que hable. Hemos oído hablar de ti. Eres el hijo del duque Atreides y Jessica. ¿Será él el elegido? Yo no sé, pero creo que el libro, no sé si en el libro también se presenta, pero en la película se presentaban muchas escenas donde siempre se mostraban como diálogos que eran del mismo personaje, o sea, como pensamientos. Y acá en el juego como que lo plasman mucho así, ¿no? Digamos que nos hable. Bueno, se queda pensando. Ya, entonces vamos a pedirle a este Fremen que trabaje para nosotros, que es lo que están pidiendo, ¿no? Sí, me parece bien que mis hombres trabajen para ti. Wow, ya, tan así de fácil. Entonces, ¿qué le digo? ¿Háblame o qué? Huevas. De nuevo, démosle que dar órdenes a la tropa. Mi tropa ha acampado en Kartachuk. Esperamos tus órdenes. Ah, no. A ver, él ya dijo que sí va a trabajar para mí. Volvamos a hablar con Gorni, ¿no? Sería mejor visitar juntos los tres Siege y luego regresar al palacio para hablar con el duque. Ok, háblame. No. A ver, dar órdenes a la tropa. ¿Qué le digo a la tropa? Mi tropa ha acampado en Kartachuk. Esperamos tus órdenes. Entonces, ¿qué les digo? ¿Selección de ocupación de la tropa? ¿Pedir más información? 1900 hombres. Motivación 28. Si el juego es un juego de estrategia, hagan de cuenta como, bueno, no sé, como los Age of Empires, pero también es de aventura y también tiene como elementos de gestión, se podría decir, de recursos, creo, hasta el momento es lo que entiendo. Vamos a darle selección, ocupación, tropa, que no sé qué significa. Dice especializar en especia, especializar en defensa. ¿Y cómo se obtienen las especializaciones? ¿Solo lo doy aquí? No creo que mi tropa sienta la necesidad de luchar por ti. No más órdenes. Ok. Parece que no puedo moverlas todavía, entonces tengo que ir a la otra siege. Número de tropa leal es una, pero no me deja todavía moverlas. Entonces vamos a coger Ornibicho y vamos al otro siege, que es el de Kartak Timi. Como les decía, son como 20 libros. Unos fueron escritos por el verdadero autor del primer libro, pero otros después fueron escritos por el hijo de él y un otro escritor especializado en ciencia ficción. Pues obviamente estos juegos, como les digo, tienen todo un universo. O sea, es como así como muchos conocen El Señor de los Anillos y su universo, o Las Crónicas de Narnia, todo su universo, o lo que es Juego de Tronos, todo su universo, Star Trek, Star Wars, que son sagas que, aunque, bueno, ya sean solo cinematográficas o provenientes de libros, tienen un universo tan bien solidificado, tan bien construido, que obviamente al principio es un poco complejo entenderlo, ¿no? Bueno, acá hay otro Fremen, vamos a hablar con él. Ven, como pueden ver, todos los Fremen tienen los ojos así azules. Puedo percibir algo en ti, pero me pregunto si serás capaz de penetrar los secretos de este planeta. ¿O qué? Y ya, solo me dijo eso. A ver, ven, preguntémosle que trabaje para nosotros. Todavía no creo que puedas apreciar nuestra habilidad. Ok, entonces vámonos para el otro. Para el otro Siege. Por el momento acá no hay tropas leales. Entonces, coger un Ornitoptera. O sea, puede que todo el universo de Dune pareciera que en Dune todo estuviera atrasado, pero no, todo lo contrario. Se supone que pues obviamente estamos en el año 10.000, la tecnología ha avanzado, pero también las formas, hay toda una cultura construida y hay todo, y el libro toca muchos elementos de la religión, creo que también de esto del control de los nacimientos. Hay muchos temas ahí, ¿no? Hasta la ecología también. Te vimos llegar del otro Siege. Ok, gracias. ¿Y qué? ¿Ya? Trabaja para mí, a ver qué me dice. Sí, me parece bien que mis hombres trabajen para ti. Listo, dejémosle hablar. Entonces vamos a ver mapa de Jun. Intentemos volver al siege de la mitad.
a ver si de pronto ya el man, viendo que tenemos dos tropas leales a nuestro a, no, a nosotros, pues ya ya que ya se mueva o nos ayude, ¿no? Ya diga, ahora sí voy a trabajar para ustedes. Entonces vamos a decirle, vamos a rogarle. Por el momento el juego solo se mueve, es puramente el mouse, ¿no? Yo realmente no sé si después tendremos que usar el teclado. Recuerden que es un juego de 1992, pero juego de PC, ¿no? Ah, mira, ahora sí, te vimos llegar del otro Siege. A ver, trabaja para mí. ¡Ay, señor! Pues ok, no. Vámonos entonces de no hablar con Gurtis, el raro este. Y le hicimos, pues, a ver si de pronto cambia la conversación y ahora sí ya nos da la opción de decirle, pues, que solo dos tropas actualmente se han pegado a nosotros. Y así volver al castillo, pero creo que no me deja moverlas todavía, ¿no? Algo que no sé de este juego es en qué afecta a los días. Sé que, pues, obviamente sí ocurren, pasan los días, vamos en el segundo día. Pero no sé si eso tendría que ver algo con, por ejemplo, bueno, cosas como alimentación o otras cosas, no sé. Vamos a hablar con Gurney. ¿Te has fijado que todos los Fremen que hemos visto tienen los ojos totalmente azules, sin nada de blanco? Es porque la sangre está saturada de especia. O sea, cuando el ojo es azul, pero incluso la... ¿Cómo se llama la parte blanca? Ahí se me olvidó el nombre, la parte blanca del ojo. ¡Ah, juepucha! Bueno, es también azul. Dice que es porque está saturada de especia. La especia tiene como que varios efectos positivos, pero también negativos. Es como yo lo entendí en la película, ¿no? Hablemos. Al parecer los Fremen se organizan en tribus o tropas, ¿sí? Vamos a decirle al duque que hay dos tropas a nuestro servicio, o sea que sí, efectivamente tenemos que hablar con él. Entonces vámonos a donde el duque. De nuevo volvamos a nuestra house, que está aquí. ¡El palacio! Vamos con el señor Leto, Atreides. Entonces, los Atreides... No sé si decirlo así, pero por lo menos en la película se pintaban como los buenos, como la casa noble buena. Pero obviamente ellos están en guerra con los Harkonnen, pues por el control de Jun. Entonces vamos a entrar a nuestra house. ¿Cómo me entro en la casa? Así, ¿cierto? Así. O sea, para esa época yo creo que esto era toda una maravilla de todas formas. Moverse así con el mouse y solo dar clic y moverse entre salas, o sea... ¡Ay, Dios! Mire, por ejemplo, acá hay alguien nuevo que yo no había visto. Hablemos con nuestra madre primero. Tu amigo Duncan es un experto en producción de especia. Sí, ¿qué más? Hablemos con Duncan, Idaho. Tiene el nombre de una ciudad. Soy Duncan, Idaho. El duque me pidió que supervisara la producción de especia. Démosle, háblame. Bueno, de momento no puedo hacer más. Espero que en breve podamos producir especia en grandes cantidades. Si tanto te interesa conocer las propiedades de la especia, pregunta a tu madre, Jessica. Nos hemos quedado sin existencia de especia. Hay que hacer algo. Se supone que la especia se consigue solo en Arrakis, pero no se puede conseguir como que en los mismos lugares, ¿no? Primero se explota un lugar y ya después ya no hay más y tocaba buscar otro lugar. Es lo que tengo entendido, ¿no? No olvides que la especie es con mucho la sustancia más valiosa del universo, lo que yo les decía, y que solo existe aquí en Dune. Me gusta, por el momento, como el juego es tan introductorio, porque aunque es un juego, introduce mucho en la historia y va explicando que es la especie, ta, ta, ta. Es muy chévere, es muy chévere. Ahí mismo nos dice que es la sustancia más valiosa del universo, como ahorita se los había explicado. Incluso tengo entendido que de Dune existen muchos juegos más, pero este, que creo que fue el primero, es el que es más valorado por la gente que ha leído los libros, tengo entendido. Y que les gusta mucho porque intenta ser muy fiel a la historia. Sigamos hablando. Ah, no, ya. Entonces hablemos de nuevo con Jessica. La especia se extrae de las arenas de Dune. Sirve para alargar la vida y aumentar el conocimiento. La cofradía de navegantes la usa para viajar por el espacio. ¿Recuerdan lo que dije? Que la especia les da el poder a ellos de poder doblar el espacio. Entonces eso es lo que hace la especia. Entonces... la usa para viajar en el espacio. Entonces, sigamos. Me pregunto qué efecto te producirá al estar cerca de la especia, Paul. Ya, entonces vámonos. ¿Será que Duncan tiene algo más que decirnos después de hablar con nuestra...? Ah, no, sí, lo mismo de ya, de antes. Vamos entonces a hablar con nuestro padre. A ver qué tiene para decirnos.
¿Qué has hecho con Gurney? No me digas que le has dejado solo en el desierto. Ay, juepucha, yo tenía que decirle que viniera conmigo. ¡Ah, hueva! Ahora entiendo por qué está la opción de venir conmigo. Los Fremen poseen un traje especial al que llaman destiltraje. Ponerse uno cuando están en el desierto les ayuda a preservar la humedad del cuerpo. Sí, es como una tecnología que ellos crearon. En la película es muy chistoso porque son unos trajes, parecen como trajes de cuero, y tienen como bolsitas. Todo el cuerpo tiene bolsitas. Y se supone que cuando uno suda, las mismas bolsitas recogen ese sudor, lo destilan, lo convierten, destilan la sal, o sea, destilan, separan la sal del agua y el agua puede volverse a tomar, ¿no? Sigamos. Nos sería muy útil tener unos cuantos de esos destiltrajes. Vete con Gurney a ver si puedes conseguirlos. Y recuerda, no andes deambulando por el desierto, no llegarías muy lejos sin un destiltraje. Ok, entonces me está diciendo que tengo que volver con Led, con este men, pero no entiendo. Bueno, vamos a volver. No puedo volar hasta allá, tengo que salir de primero de la casa, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí, me da la opción de ir hasta allá. Bueno, listo, vamos a hablar con Gurney, pero también le vamos a invitar a que venga con nosotros, porque... A ver, Gurney, necesito primero... Oh, sí, destiltrajes, déjame pensar. Ah, sí, los Fremen de la cueva donde nos encontramos me hablaron de un fabricante de destiltrajes. El juego incluso, para esa época, que era un poco... Que los juegos intentaban hacerse con... O sea, ahí se valoraba mucho la historia de un juego. Los gráficos, sí, claro, se estaban buscando la forma de avanzar y todo, pero se valoraba mucho que un juego tuviera una buena historia para que realmente pesara esa historia sobre cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a hablar con el jefe Fremen, que él debe saber. Estaba seguro de que me preguntarías por mi destiltraje. Sí. Sí, conozco un sastre de destiltrajes. Le encontrarás si te diriges... o sea, el juego en cierto modo también tiene un toque... Un toquecito RPG de esos en donde uno tiene que preguntar, investigar, moverse de un lado para otro. Te encontrarás si te diriges al este con el Orni. Al este. No está muy lejos, pero asegúrate de ir acompañado. Los Siege no son fáciles de encontrar. Ok. Mi tropa ha acampado en Kartachuk. Esperamos tus órdenes. 1900 hombres, motivación. Me dijo que al este, entonces vamos a decirle a Gurney que nos acompañe, ¿no? Tenemos que volar en dirección este desde Kartachuk. ¿Qué más? Pues que venga conmigo, ¿no? Vale, Paul. Wow, sí, va conmigo. Uy, sí, porque si no me pierdo. Ahora vamos con Gurney afuera, ¿no? Tomemos el Orni. Y ahora dice que al este, ¿no? Ay, pucha. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Yo no sé todavía manejar bien el juego. Me dirijo al este. Pero, ¿cómo sé? ¿Qué me dice? Parece un siege. Allí adelante, ir a ese lugar. Ay, gracias. Así sí, es más fácil. Bueno, sí, porque realmente el mapa es... No es grande, pero los siege están muy, muy pequeñitos. Entonces vamos a entrar, ¿no? Vamos a conseguir esos destiltrajes, que es lo que necesitamos. Bueno, esto está vacío. Sigamos derecho. Por ahí hay un man que parece, espero, linterna verde. Vamos a hablar con ese Fremen. Bienvenido a Tuono Tap. Tap. Paul Atreides. ¿Ya saben de mí? ¡Oh! Así que deseas aprender el funcionamiento de nuestros destiltrajes. Está muy bien que quieras conocer nuestras costumbres. Claro, señor. ¿Cómo no? Un destiltraje es en es que el juego está más lleno de historia que cualquier otra cosa. El destiltraje es en principio un filtro de alta eficacia. La transpiración pasa a través de la primera capa y se acumula en la segunda. La sal queda separada.
El agua recuperada circula hasta los bolsillos de almacenamiento. Puedes beber en ellos con un tubo que está a la altura del cuello. ¿Sí ven que incluso él mantiene como uno de esos? Y sí, son como varios tubos, como... ¿sí? Aquí tenéis unos destiltrajes para los dos. Y también enviaré algunos más al palacio. Conozco otros dos Siege en los alrededores. Sus jefes estarían más que encantados de conocerte, Paul Atreides. Viaja al norte y al este desde aquí. No entiendo, o sea, uno está al norte y otro está al este desde esa dirección. Hemos oído hablar de ti, eres el hijo del duque Atreides. Y Jessica, la, de nuevo, déjenme ese la, y se pregunta también este man, ¿será el elegido? Y se queda ahí. ¿Será que le digo que venga conmigo a ver si él me puede guiar? A ver, deja, trabaja para mí también. Sí, me parece bien que mis tropas trabajen para ti. Ah, pero ya no me da la opción de que me acompañe. Ok, listo, entonces vamos a... La cueva hay más profundidad, ¿no? Espera, mejor que no explores nuestro Siege. No tiene nada en particular, ¿sabes? Mi tropa está acampando en turno Dark. Nos han pedido que hagamos extracción de especia, pero no podemos hacerlo ahora mismo. 1740 hombres, motivación 30%. Ok, no podemos meternos más a la cueva. Salgamos de acá y vamos al norte, me dijo. Entonces, coger un ornitóptero. Y dice seleccionar rumbo este, rumbo norte. Ah, sí, ya vi. Karnak Tarp es este. Y este es el otro, Tuonotec. Vamos a Tuonotec primero. Ya, eso sí, ya me salieron en el mapa. Se veían más fácil de identificar. Son como esas cuevitas chiquitas que están ahí. Creo que si lo doy inmediatamente a destino, llega rápido sin volar. A ver, démosle así. Ah, sí. Miren, yo me puedo saltar las escenas de vuelo. Que pues ya vemos que son como muy similares. Bueno, este es un Fremen, de nuevo hablemos con él. Así que aquí está este Paul Atreides de quien tanto hemos oído hablar. ¿Qué? ¿Y ya? No, pero venga, trabaja para mí, a ver. Sí, me parece bien que mis hombres trabajen para ti. Fácil de convencerlo realmente. Ok, listo, deja de hablar. Y ya. Ok, entonces vamos afuera. Vamos a tomar el ornitóptero y nos vamos a la otra carta tab. No sé cómo pronunciarlo. Perdónenme, amigos míos que conocen mejor toda la historia de este libro. Y yo que soy tan novato. A ver. Bueno, acá hay otro Fremen. Así que aquí está este Paul Atreides de quien tanto hemos oído hablar. ¿Pero qué? ¿Ya? Señor, por lo menos entonces venga, digámosle que trabaje para mí también. Sí, me parece bien que mis hombres trabajen para ti. Listo, ya. Y ya, entonces vamos abajo. ¿Será que este man tiene algo para decirnos? A ver, hablemos con él. Creo que existe una tropa de catadores, tiene que haberla. ¿De catadores? Y estoy convencido de que se encuentra cerca de aquí, quizás en uno de estos sieges de las zonas que ya han sido rastreadas. ¿What? ¿Catadores? ¿Catadores de qué? Palacio Arrakin de Harkonnen. Uy, cuidado. A ver, volvamos a Tuonotar. Porque realmente desconozco eso de los catadores que me acaba de decir este man. Y aparte, pues ya fui a los dos lugares, recogí las tropas, pero no hay nada más. Todos quieren servir a mí, ¿no? Pero es raro, ¿no? Llegar a donde un pueblo, decirle, oiga, necesito que sus tropas trabajen para mí ya. No funciona tan así, ¿no? Algo pasa con nuestro protagonista, que ese es como el arco principal, se podría decir, del primer libro, por lo menos, tengo entendido. A ver, de nuevo hablemos con este man. Sí, han estado buscando especia en nuestra zona. Una tropa de Fremen que pasó por aquí hace unos días. Ajá, ¿y qué pasa? No sabemos dónde pueden estar ahora. Parecían algo antipáticos al principio, pero son buena gente. Mi tropa ha acampado en Tuonotar. Esperamos tus órdenes. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con los tipos esos que él dice? A ver, hablemos con Gurney. Creo que existe una tropa de catadores. Tiene que haberla. Sí, pero ¿y dónde carajos? Uy, juepucha.
en unos CIEs de las zonas que ya han sido rastreadas, o sea, en los CIEs ya existentes, hay una tropa de catadores, me está dando a entender. Pero es que ya hicimos el recorrido de este lugar y no veo más siege en el mapa. Por lo menos que aparezcan, no. Y el otro, arriba está ya la mansión del otro tipo. No, oh, ¿qué hacer? A ver, vamos a... ¿Kartaktimi? ¿O será que tengo que volar y a ver, o sea, volar, no darle inmediata... Bueno, no, mentira, sí inmediatamente. Pero de aquí darle a volar y volar de aquí a aquí. A ver si en ese camino de aquí a allá encuentran ese esa tropa que se supone que está pasando por ahí. Si no, entonces volvamos al palacio y ahí nuestro padre nos dirá qué tendremos que hacer porque estoy perdido. Bueno, no veo que Gorni nos diga algo. No. La único lugar donde habían tropas y que nos faltaba era el de la mitad. Uno de la mitad. Porque no creo. No. Vamos a volver al de la mitad. Y si no, volvemos al palacio. A ver qué nos dice nuestro padre. Porque bueno, al igual conseguimos lo que estábamos buscando, que era que los destintrajes. A ver, hablemos con este Fremen. Nos han llegado rumores de que quizás necesiten nuestros servicios. Ahora sí cambio de opinión. El sondeo de la especie es un trabajo peligroso y difícil. Pero has dado con la persona adecuada. Mi tropa está especializada en el sondeo de la especie. Estoy seguro que somos la única tropa Fremen capaz de hacerlo. Ok, entonces se pueden especializar en especie, ¿no? Ok, o sea que ya le puedo decir que trabaje para mí. A ver. Ah, me alegra ver que aprecian esta sabiduría. Sí, Paula Atreides, trabajaremos para ti. Entonces yo creo que esos eran los catadores que hablaba este man, ¿no? A ver, Warney. Volvamos al palacio, efectivamente. Lo logramos, esa era la misión. Entonces vamos al Ornithoptera y volvamos a nuestro padre. Visitemos a nuestro padre. Padre, allí voy. Y te tengo buenas noticias. Vamos a entrar a la house. Mira, aquí es donde han guardado los destiltrajes. Ah, ok, esta zona inicial del palacio. Ay, ¿qué me salió? Ok, esta zona inicial del palacio es donde guardan los destiltrajes. Sigámosle hablando. ¿Hace más frío dentro, no crees? Pues, no sé, no podría decirle. Creo que algo me está... Algo pasó. ¿O qué me está queriendo decir este viejo? A ver. Este sí es distinto de los otros que conocemos, ¿verdad? Pues sí, claro, es un palacio, ¿no? ¿Qué más me quiere decir? Hace más frío adentro, ¿no crees? Ya. No me dice nada más, o sea, avancemos. Algo pasó. Duncan. ¿Qué pasó, Duncan? Te felicito por la tropa de catadores que has encontrado. Ah, sí, eran los últimos. Estamos en camino, Paul. Nos hemos quedado sin existencias de especie. Hay que hacer algo. Ah, bueno, eso ya me lo dijo, ¿no? Ok, mismas conversaciones. Padre, aquí estoy. Ya tenemos los destiltrajes. Buen trabajo, Paul. No te olvides de mirar el mapa para ver si tus tropas trabajan bien. Ok. ¿Cómo hago eso? Paul, como sabes, no llevamos mucho tiempo en el palacio y este viejo edificio puede ocultar muchos secretos. Hay indicios de que nuestros enemigos han estado aquí recientemente. Ok, me pusieron a investigar el palacio, qué bien. Verás, Jessica, tu madre, tienes un talento especial para sondear una sala y encontrar puertas secretas. Pídele que lo haga. Recuerda que ahora la tarea más importante es obtener una buena producción de especia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablemos con Gurney? Este sí es distinto. Ah, no, me dice lo mismo. A ver, me gustaría ver el mapa de Dune y saber si desde ahí puedo manejar mis tropas. A ver, ¿qué es esto de ver densidad de especia? Ay, no entiendo nada. Ok, la densidad de especia se mide por
estos colorcitos. Negro, poquita. Este cafecito. O sea, asumo que la densidad más alta es este color, ¿no? Estos colores apuntan a la densidad más alta, ¿no? Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ocupación de tropa. Densidad de especia. Y ocupación de tropa. No entendí bien eso, pero... pero a ver, digamos, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con una de estas tropas? Estoy en encontrar catadores, ¿qué? Ah, estos son los catadores, ¿no? ¿Pero qué? No, dar órdenes a la tropa, pero no me da la opción. ¿Será que tengo que salir primero afuera y ahí sí desde ahí hacerlo de dar órdenes a la tropa? A ver. No, no me da esa opción tampoco. ¿Será que tengo que estar cerca de ellos para darles órdenes? Uy, hijo de pucha, eso sí me preocupa. Bueno, vamos a entrar a nuestra casa y a preguntarle a nuestra madre cómo se supone que debe seguir la historia. Por acá, ¿quién está? A ver, aquí no hay nadie. Sí, la de aquí era nuestra madre, no me había fijado. Jessica, me pregunto qué efecto te producirá el estar cerca de la especie, Paul. Sí, pero yo vengo a hablar desde el bendito. Hice algo más que educarte, te di una preparación especial. Me figuro que aquí, en este planeta sin igual, descubrirás que tienes poderes especiales. Es todo lo que puedo decirte de momento, pero cada vez que experimentes algo extraño, especial, cuéntamelo. Yo te lo explicaré. Ok. Bien, ¿y ahora qué os parece si exploramos el palacio? Pues claro. ¿Y cómo? Mirando el espejo, asumo, es lo único. Ah, ok, miren. Los espejos son para guardar la partida. Ok, ok. Nos permite reiniciar el juego, cargar el juego, salvar el juego, salida del juego. Ok, vamos a salvar. Y aquí que nos da la opción juego día, juego 1, día 0. Ah, solo puedo guardar dos partidas. Probablemente guardémoslo acá, en la 1. Bueno, amigos, pues creo que vamos a guardar la partida aquí. Ya entendimos que los espejos nos van a servir para guardar la partida y que nuestra madre al parecer tiene alguna habilidad especial que nos ha enseñado y que nosotros, bueno, tiene preparado para nosotros algún tipo de futuro especial, un futuro inigualable, ¿sí? Que no esperamos nosotros ni siquiera siendo nobles. Entonces, amigos, pues si les ha gustado la historia, obviamente espero que pues me dejen sus comentarios. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Si van a ver la película de June, la nueva, también pueden, pues los invito a verla. Creo que incluso es también basada en el primer libro y casi que cuenta la historia que nos contaron alguna vez en la de 1984, que como les digo, fueron casi 8 horas de películas reducidas a 2 horas. Entonces imagínense eso nomás. Entonces, pues básicamente esta nueva película creo que se va a ir en dos partes. Así que asumamos que la primera parte dure también unas dos horas y media. Y por ahí sé que ya la aplaudieron bastante, que es casi que una obra de arte. Si de por sí la primera, que no le fue bien en taquilla, pero fue después muy valorada por los fans de Dune. Espero que esta realmente cumpla con esas expectativas. Y si les gusta recordar estos videojuegos antiguos, pues espero también les guste. Voy a dejar el link en la descripción donde descargué el juego, la página que les dije, y pues también de pronto les dejaré, pues en Netflix pueden ver la película original, la de 1984, bueno, original no, la primera en verdad, pues se puede decir que la original, pero en verdad es la primera, y esta es más que un remake, es toda una nueva como visión de la misma, del mismo libro, ¿no? Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse, y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.